utilizando la escuela como espacio público. Y yo dije varias características de la escuela como espacio público, voy a agregar dos más. Primero, un espacio público sería aquel espacio en el que todos podemos asistir en igualdad de derechos. Todos como iguales. Por eso es público. Y todos podemos, en un espacio público, ejercer una opinión política en igualdad de derechos. Por eso es público. Público, pertenece a todos, no es de nadie. Aclaro, el espacio público no puede ser concedido por el Estado, es conquistado por el pueblo. En todo caso, el Estado preserva el espacio público, pero pertenece al pueblo, por lógica. Entonces, si la escuela es pública, es porque los padres, los maestros y los niños podemos entrar aquí a opinar sobre lo que ocurre, si no, no es público. ¿Sí? Y es pública, además, el espacio en el que podemos ejercer una acción pública, política. No solo puedo opinar, puedo venir a hacer, pero aclaro, no es que yo pueda, es que tengo la responsabilidad de hacer. Vengo a pintar, vengo a arreglar, vengo a limpiar, vengo a hacer mi tequio aquí, porque este es nuestro espacio escolar. ¿No? Vengo a hacer actividades con mis maestras, vengo a la compartencia, porque es un espacio nuestro. Vengo a mi plática. Creo que dejé claro ahorita, lo retomo por su importancia, que si en estos 6 años la escuela se percata de que ella no tiene que planear la docencia, no hay que planificar más clases, hay que planificar la emancipación. Hay que planear la emancipación. La primera pregunta que le tenemos que hacer al proyecto educativo nuestro es, ¿emancipa o no emancipa? La primera cuestión que tenemos que revisar del proyecto es, si emancipa, ¿en qué emancipa? Y ya discutimos ahorita las 10 dimensiones humanas que deberían ser atendidas por la escuela para lograr la emancipación. Ahora voy a una segunda pregunta fundamental. ¿Qué debemos educar en la escuela? ¿Para qué vamos a atender estas 10 dimensiones? ¿Cuál es el objetivo fundamental de educar estas 10 dimensiones? La respuesta está en el TEA de este año. Vamos a atender estas 10 dimensiones para educar a un sujeto histórico. Queremos que el niño tenga la vivencia de participar en la historia. La historia no es eso que lo cuentan los maestros de la revolución de 1810 o de 1910. La historia es también lo que está ocurriendo aquí ahora. La historia pasa por mis decisiones personales, por lo que yo hago, por lo que yo decido. El niño tiene que aprender a hacer la historia. Formar un sujeto histórico. Ahora voy a explicar cómo educar un sujeto histórico. Y voy a hablar de 3 cosas que considero que son fundamentales en un sujeto histórico. Hay muchas cosas, pero yo me voy a referir por un problema de tiempo, de economía de tiempo,
me voy a referir a tres cosas. Sujeto histórico tiene que tener tres cosas. Repito, lo que voy a explicar sirve como metodología para la escuela. Si quiero que el padre sea un sujeto histórico, si quiero que el maestro sea un sujeto histórico, si quiero que el niño sea un sujeto histórico, al menos debe tener tres cosas. Al menos puede haber más. Primero, tiene que tener conciencia histórica. Conciencia histórica no es saber historia. Porque a veces usted sabe historia, pero trabaja para el sistema de explotación. Usted estudia historia y sabe historia para escribir los libros de historias hegemónicos del sistema. Estoy diciendo conciencia histórica, no es igual a saber histórico. Entonces usted me pregunta, ¿qué es conciencia histórica? Y yo le digo que la conciencia histórica, en mi opinión, tiene al menos tres elementos que la constituyen. O sea, yo pienso que sin estos tres elementos no hay conciencia histórica. Primer elemento de la conciencia histórica que yo tengo que trabajar en la escuela, con el niño, con el padre y con el maestro, es conocer el despojo. ¿Qué significa conocer el despojo? Significa que mi problema no es el dato histórico. Mi objetivo no es conocer el dato histórico y lo que pasó. Siempre voy a leer la historia para reconocer el despojo. Si veo la rota dominica, es porque estoy comprendiendo el despojo de nuestra cosmovisión, de nuestra conciencia. Estoy viendo el dolor de la gente que construyó esas grandes cosas, las condiciones de hambre y esclavitud en las que se hicieron esas grandes construcciones. Entonces estoy reconociendo el despojo. Reconocer el despojo significa reconocer al menos cuatro despojos. Primero, nos despojaron del territorio. Nos arrebataron el territorio, todavía hoy no lo rescatamos. Porque en el territorio están los recursos naturales. Está la materia prima que quiere el sistema. Segundo, nos arrebataron nuestros conocimientos, nuestra sabiduría, nuestra cosmovisión. Como dice Eduardo Galeano en el libro Las venas abiertas de América. Cuando ellos llegaron, nosotros teníamos la tierra y ellos tenían la Biblia. Nos dieron la Biblia y nos dijeron, cierren los ojos y recen. Cuando abrimos los ojos, ellos tenían la tierra y nosotros la Biblia. Así todavía está la cosa. Ellos siguen con el territorio y nosotros con la Biblia. Por eso digo, nos robaron la tierra, el territorio, y nos robaron la conciencia. No solo nos robaron eso. Nos dijeron, arrodíllense. Si quieren algo, pídanlo de rodillas. Y si no me lo dan, sigue pidiendo. Y si no me lo dan, padrecito, no te preocupes. Cuando te mueras, llegará tu premio. Los últimos serán los premios. ¿Qué manera de decirle a alguien que está viviendo un estado de explotación y de miseria, no te preocupes, cuando te mueras vas a ser millonario, vas a ser rico o vas a ser feliz? Tu felicidad va a ser después que te mueras. ¿Qué manera más inteligente de postergar la revolución, de postergar la rebeldía, de arrebatarle al hombre el derecho a rebelarse contra la dominación, cuando le estoy diciendo a ese hombre, no te preocupes, hijo, soporta, después que te mueras, tendrás tu premio? Dios mío. Imagínense a Jesús esperando a morirse para llegar a su premio, sin hacer nada, sin levantarse, sin rebelarse. Entonces, por eso digo, nos arrebataron el territorio, nos arrebataron la sabiduría y nos arrebataron la voluntad. Nos arrodillaron, con lo cual perdimos la voluntad. Incluso se esfuerzan, se sacrifican en la milpa. Se le da linda la milpa. Y le pregunta y le dice gracias a Dios. Se arrebata su propio esfuerzo, su propio mérito. Ni siquiera te dice gracias a que hice lo que me dijo Dios.
o gracias a que me esforcé como debe esforzarse cualquier persona que siga las enseñanzas de Jesús. No, yo no. Fue él. Yo solo estuve aquí pintado en la pared, pero la milpa se dio buena porque él quiso. O sea, ya no es mi esfuerzo, ya no son mis brazos, ya no es mi sudor. Me arrebatan el derecho a comprender que la historia se hace con mi participación directa. Me arrebatan el derecho a pensar que yo puedo cambiar la historia, que yo puedo cambiar el destino, que yo soy el verdadero Dios. Por eso digo, nos arrebataron la tierra, nos arrebataron la sabiduría y nos arrebataron la voluntad. Y por último, pedagógicamente estoy hablando porque esto es fundamental para la pedagogía, nos arrebataron el concepto de disciplina. Disciplina para nosotros, cuando usted lee y estudia, no lee, cuando usted estudia, yo los invito otra vez, porque hay un texto de Guillermo Marín que se llama Para leer a Carlos Castaneda. Cuando usted lee los cuentos de Carlos, las obras de Carlos Castaneda, que es una aproximación a un chamán, a un náhuatl, yaqui. Cuando usted ve lo que él está explicando, usted se da cuenta que para ese yaqui, para ese maestro tolteca, para ese náhuatl nuestro, la disciplina no es obediencia. Para esa persona, disciplina es autoexigencia, autoconocimiento. Si yo quiero lograr algo, me levanto temprano, me esfuerzo. Si quiero terminar ese estudio, me levanto a las 4, me esfuerzo. Eso es autoexigencia, eso es disciplina. Disciplina es yo exigiéndome a mí una ruta para lograr el objetivo que yo me propongo. Disciplina no es obedecer, disciplina no es agachar la cabeza. Disciplina no es seguir las reglas. Si las reglas son ilógicas, lo que se impone es la rebeldía. En un sistema de explotación y en un sistema tan indigno, el lugar de la gente digna es la cárcel o la calle en protesta. Sin embargo, el sistema toma la lógica nuestra de la autodisciplina, el autoconocimiento, y la convierte en una disciplina impuesta, una disciplina a un reglamento. Por eso yo decía ahorita, hay que hacer una pira con esos reglamentos y quemarlos y bailar alrededor la danza de la emancipación. No, al niño no hay que educarle la disciplina. Esta del sistema, sino la autodisciplina, la autoexigencia. Voy a decir algo que les puede parecer asombroso, pero para, digamos, coronar esta idea que estoy desarrollando. Yo pregunto, ¿los hijos deben o no obedecer a sus padres? Díganme. Sí, pues. No. Yo pienso que los hijos deben obedecer a su conciencia. Y los padres deben aprender a educar hijos conscientes para que sean conscientes de sus decisiones y se hagan responsables de sus efectos. Eduque niños conscientes y usted no necesitará imponer una lógica de la disciplina como castigo. Pero es difícil educar niños conscientes porque la pedagogía nuestra es conductista, impositiva. Incluso me preguntaban ahorita allí las compañeras, oiga, ¿y por qué no le ponemos estrellita? Aquí los niños cuando hacen algo, imagínense ustedes aquí que están calladitas, una estrellita por estar calladita. Écheme la frente para acá, maestro. Usted se siente humillada. Bueno. Le dije a ella, primero, porque cuando usted a un niño le da una croqueta en la estrellita, no, lo trata como a perrito. Si hace lo que usted espera, usted le está diciendo al niño, está enseñando al niño a buscar tu aprobación y a buscar el precio. Si tú le quieres dar algo a un niño, a veces los padres le dan afecto al hijo cuando saca un 10. Si saca un 8, le dan un escándalo. Sin darse cuenta que el abrazo lo necesita cuando saca 8, no cuando saca 10. Si usted le quiere dar afecto a su hijo, déselo cuando usted quiera. No cuando él haga algo que a usted le parezca bueno.
para que no lo condicione, porque es un condicionamiento lo que hace. Hay que romper con todo eso. Educar la conciencia es educar en la libertad sin condicionamiento. Profe, ¿y qué hago si tengo un niño que siempre está tirando basura? Ah, bueno. Ahí nos enredamos con la pedagogía, ¿no? Y no puedo poner de jefe de que no echen la basura fuera del cesto y le mando a hacer un sello grande, responsable, embajador de la higiene. Y le platico a la mamá para que sepa lo que estoy haciendo. Para que la mamá le pregunte, ¿alguien echó basura fuera del cesto? No, mamá. Bueno. Como el embajador de la higiene eres. Y ese que siempre está mordiendo y pagando, lo pongo embajador de la paz. Y digo, a partir de mañana tú vas a ser el embajador de la paz. Si un niño le pega a otro, me avisa para regañar. No se puede. Niños, él es el jefe de que no se pegue. Y pongo al niño frente a su propia responsabilidad. Es un acto educativo, no es un acto de imposición. Maestra, se pegaron. Ahí tú vas, arriba, no se pegue. Y él te está ayudando. Pero cuando él está controlando al otro, ¿a quién está controlando realmente? ¿Eh? Y el que llega tarde lo pongo ahí de jefe de que anote a los que lleguen tarde para que le diga a su mamá, apúrate mamita, que no me quiero apuntar a mí mismo en los 20 esos. Yo paso a una educación donde el niño está desarrollando. Entonces, su conciencia. Ahora, hay algo claro, no hay conciencia sin praxis. Bueno, desarrollar en el niño la conciencia de su compromiso con el otro es a través de una praxis donde se expresa el compromiso con el otro. Que estoy diciendo, en todos los jardines infantiles, todos los niños tienen que tener alguna responsabilidad. Cuando un niño no tiene ninguna responsabilidad, se está educando irresponsablemente. O sea, pedagógicamente no se educa para la responsabilidad, se educa en la responsabilidad. Entonces ahí ya yo no ando con una estrella para ponérsela en la frente. Lo que le doy es una responsabilidad con el otro, con el grupo. Y frente al grupo, entonces, el niño tiene que rendir cuenta de su responsabilidad, no frente a mí, frente al colectivo, no frente a mí, frente a su compañero, no frente a mí. Estoy regresando a una dinámica comunal, a un concepto comunal de la educación, donde se educa la conciencia, no la obediencia. ¿Me estoy explicando? Entonces dije, nos arrebataron la disciplina como elemento fundamental para educar el carácter. La disciplina para nosotros no es obediencia, es autoexigencia, autoconciencia, compromiso con el otro. Tengo sueño, quisiera quedarme el domingo durmiendo, pero sé que tengo un compromiso con mi colectivo, hay un techo, me levanto, me visto y voy, tiene sueño, vengo muerto del sueño, pero aquí estoy, a hacer mi tarea. Ahí hay un proceso de formación de la disciplina. Entonces dije, conciencia histórica, reconocer el despojo. Y dije, en el despojo nos despojaron del territorio, de los saberes, de la voluntad y de la autodisciplina. Nos pusieron a obedecer. Segundo, elemento de la conciencia histórica. Segundo elemento de la conciencia histórica. El niño ubica al enemigo histórico. Si usted piensa que el enemigo son estos dinosaurios que derrotaron en la elección, usted está perdido. Estos son unos chihuahuas que obedecen a su patrón que le sirva. Y ahí va. Mande, patrón. El enemigo histórico de este país está fuera de las fronteras. Y les digo algo igualito que el cuento de Monterroso. Aquel cuento pequeño, y cuando despertó, todavía el dinosaurio estaba ahí. Cuando ustedes despierten en 6 años, el dinosaurio va a estar ahí. El dinosaurio no se da por derrotado. El dinosaurio aprende con sus derrotas. El dinosaurio va a crear dificultades para que no avancemos. El dinosaurio va a mentir, va a tergiversar, va a engañar. Ahora, en estos 6 años, será más mediocre la propuesta de TV Azteca y el Canal de las Estrellas. No te van a poner ahí pláticas, clases de historia, novelas históricas para comprender el despojo. Te van a seguir poniendo ahí María Desamparada, Mi Dueña, La Rosa de Guadalupe. O sea, procesos de entretenimiento y de despojo de los saberes sociales para tener un pueblo
bien embrutecido con las novelas, con el fútbol, con el Chavo del Ocho. 30 años ese pobre Chavo del Ocho en una vecindad, sin casa, sin que nadie le dijera, ven a mi casa, aquí tienes un espacio, ven acá, te voy a alfabetizar, ven acá, te voy a dar un libro de historia. 30 años educando al niño miserable a reírse del niño pobre. Porque hemos convertido la pobreza también en un elemento risible, disfrutable. El niño no solo se entretiene, disfruta de cómo ridiculizan a la pobreza y a la miseria que ellos mismos crean. Con esa televisión, ¿qué va a pasar en 6 años? Lo tenemos que poner a trabajar. ¿Cuál es el verdadero enemigo histórico? Es fundamental ubicarlo. Porque a veces pensamos que el enemigo es el Tren Maya. Y yo no quiero Tren Maya, yo no me uno con este, mi enemigo es otro. A veces pensamos que el enemigo es quien no es, y no sabemos reconocer en la historia cuál es el momento decisivo para unirnos y darle un golpe contundente al sistema. Entonces dije, conciencia histórica, conocimiento del despojo. Segundo, reconocimiento del verdadero enemigo histórico. La enemiga tuya no es la compañera de jardín. A veces llegas a un jardín y los maestros tienen un problema de comunicación, problema de coordinación para el trabajo, se están peleando entre ellos, se pelean con los padres, creando enemigos ficticios, pobre contra pobre, y el sistema feliz de que esto no avance. Maestra contra maestra, maestras contra directoras, directoras contra supervisoras, y el sistema feliz de que el peteo no avance, porque ahí no hay conciencia ninguna. O sea, estoy diciendo, conciencia histórica es reconocer que esa que está al lado de mí es mi camarada de lucha, mi compañera. Y nuestra misión histórica es la misma, emanciparnos. Puede que no me gusten muchas cosas que ella hace, pero a mí eso no me tiene que dividir. Porque el enemigo es demasiado poderoso y es un argumento irresistible para unirnos. Nos une el destino común. No nos deben separar las diferencias naturales. Nos une el enemigo común. No nos debe separar las diferencias naturales. Nos une el ansia de emancipación. No nos deben separar pequeñas diferencias naturales. Pero el sistema nos educa para el egoísmo, el individualismo, para estar chismeando del otro, para estar creando problemas. ¿Cómo puedo yo construir un mundo de hermanos unidos en la victoria si estoy creando problemas con quien no es mi problema real? Esa cosa tenemos que discutirla en la intimidad, porque no hay imperialismo sin la confabulación íntima nuestra. El imperialismo, nuestra frente, está dentro de nosotros. El enemigo real no está al frente, está dentro de nosotros. Y si como maestros no somos capaces de corregirnos y corregir todas las maldades históricas en las que nos educaron para que no pudiéramos emanciparnos, no vamos a poder avanzar con este hermoso proyecto educativo. Si quiero cambiar el mundo, entonces tengo que darme cuenta que yo soy parte del problema. El problema no está allá. Está aquí sentado ahorita. Dije entonces, conciencia histórica, reconocer el despojo, ubicar el enemigo. Y el tercer elemento de la conciencia histórica es buscar. Todo el tiempo. Contra todos los obstáculos, la unidad. Si no hay unidad, no hay conciencia histórica. Todo el que nos divida tiene problemas con su conciencia histórica, porque solo podremos enfrentar a ese colosal enemigo unidos. Unidos. Si no nos unimos, no vamos a poder. ¿O sí? Las izquierdas divididas, diseminadas, ¿a quién beneficia? Los luchadores sociales por un lado, los pedagogos por otro, ¿a quién beneficia? Cuando tenemos un principio que dice que no podemos hacer compromisos políticos, ¿a quién eso beneficia? Si como organización de maestros, porque no somos vacas organizadas, somos maestros, se supone que somos lo más consciente del pueblo, y tenemos un principio que dice que la organización de los maestros no puede hacer ningún tipo de compromiso político.
¿A quién beneficia esto? O sea, una escuela que no tenga posicionamiento político, ¿a quién beneficia eso? Una escuela que no defina si está con Barrabás o si está con Jesús, porque tiene que quedar claro, no puedes estar con Jesús y Barrabás a la vez, o estás con Barrabás o estás con Jesús, o liberas a Jesús o liberas a Barrabás. Ah, no, es que yo quisiera asertivamente comer en la misma mesa de Jesús y Barrabás porque mi propuesta es más humanista. No, hijo, su propuesta no es humanista. Su propuesta está bien pendeja. Porque apenas Barrabás pueda, le va a cortar la cabeza a Jesús. Que quede claro, nuestro presidente es una persona decente, va a invitar al dinosaurio a la mesa por decencia, se va a sentar el dinosaurio, va a comer, apenas se equivoca le van a arrancar la cabeza en una mordida. Que quede claro, una cosa es Jesús, Jesús representa una ética y Barrabás representa otra ética. Entre esas dos éticas no hay negociación. Yo estoy con el hombre o contra el hombre. El capitalismo nunca podrá estar con el hombre. El capitalismo siempre estará contra el hombre. Porque es la fuente fundamental de la alienación, del despojo. Por eso estoy diciendo, compañero, nosotros somos los de abajo. Tenemos que unirnos. Todos los que estamos aquí, unirnos. Y cuando alguien venga enseguida, porque enseguida viene la... Es que las compañeras que no entienden. A ver, calma. ¿Qué no acabas de escuchar? Hay un principio en la filosofía crítica que dice, la crítica, escuche, la crítica, para ser auténtica, tiene que ser autocrítica. Fíjense, la crítica, para ser auténtica, tiene que ser autocrítica. O sea, yo no puedo poner mi proyecto. Es que los padres de familia no me apoyan. No, yo tengo que poner. No he logrado que los padres de familia se integren al proceso educativo escolar porque sigo con una propuesta hegemónica, excluyente, dominadora. Yo no puedo poner en mi proyecto. Es que los niños no leen, no les gusta la lectura. No, tú tienes que poner la propuesta que estoy haciendo. No logra convocarlos, motivarlos y llenarlos de placer por la lectura, la producción textual. ¿Soy yo? ¿No es? Me meto en el problema y entonces no hago una crítica, hago una autocrítica. Así que no me vengas a decir, es que las compañeras escuchan, pero enseguida vuelven a hacer las mismas cosas. No, tendrías que decir, es que no logro influenciar a las compañeras para cambiar esas praxis. Vamos a tener que hacer muchísimas cosas. Tenemos que hacer un colectivo de estudio, vamos a estudiar. Ah, yo no quiero estudiar, yo lo que quiero es cerveza. Bueno, mira, aquí te compré un botón. ¿La ves? Cuando terminemos de estudiar, te la doy para que te la tomes. Quita, ven, estudia. Tendremos que hacer maravilla porque estamos llenos de hábitos alienados que no nos permiten avanzar. Es que yo lo que quiero es torta. Mira, aquí está tu torta. Ven, ¿la ves? Cuando terminemos, te la compro. Arriba, a debatir aquí. Vamos a estudiar ahora. Ya debatimos, ahí está tu corta. Bueno. Yo estoy tratando que comprendamos que la tarea no va a ser fácil. No es que yo digo, compañeros, vamos a emanciparnos y ya todos atrás de mí, emancipados, emancipados. Eso no es así, si fuera así fuera fácil hacer la revolución. Compañeros, tenemos que leer lectura, todos como un libro, ya todos leyendo. Eso no va a ser así. Vamos a regresar a nuestros hábitos, a la no lectura, a la falta de análisis, porque los tenemos dentro, instalados en lo más profundo de nuestro ser social. Muy profundo, como dice la compañera, muy profundo. ¿No? Te vas a tener que sujetar a la mesa. Yo no tomo. Porque está luchando contra qué? Contra un sistema que te educó para servirlo a él mismo. Pero eso es una tarea difícil. Sin unidad no podemos. Lo voy a decir de otro modo. Nadie puede emanciparse solo. Si nos vamos a emancipar, tiene que ser en grupos, como sociedad.
Lo voy a decir mejor, el sujeto histórico, real, es el pueblo, es la comunidad. Somos los hombres y mujeres juntos. El sujeto histórico como individualidad arrancada de su historia, separada de su momento histórico, de sus urgencias, es una abstracción. Sujeto histórico es el pueblo capaz de derrotar al sistema como hicimos ahora, 32 millones. Vamos, camarada, tocando puertas, nos convertimos en sujeto de la historia. Hicimos posible lo imposible. No piensen que ganamos con cruces. Solamente hicieron trampa, hicieron maña, hicieron lo que hacen siempre y ni con eso pudieron. Y nosotros no dimos torta, no dimos regalo, no pusimos estrellita en la frente. Dimos, vámonos con conciencia, carajo. Vamos todos, todos, todos. ¿Nos convertimos en qué? Sujeto histórico. Cuando un jardín dice, vamos a hacer un proyecto emancipador, está tomando la historia en sus manos. Cuando un jardín dice, no vamos a hacer ningún proyecto emancipador, sigamos el proyecto del Estado, está desechando la posibilidad de hacerse dueño de la historia y prefiere seguir de esclavo subalterno al servicio del sistema de explotación. Parece cosa de loco, pero no piensen que es cosa de loco. Yo conozco escuelas donde ya decidieron abandonar el PTEO y desarrollar el modelo pedagógico del sistema. Escuelas completas, cientos de niños y de padres arrastrados por la inconsciencia de cuatro maestros que no leen, que no comprenden su misión histórica, que no saben lo importante que es la escuela para consolidar la victoria. Y deciden en un acto irresponsable e ignorante abandonar la construcción de una escuela emancipada y seguir las orientaciones de Ñuño y Don Peña. Tú dices, Dios mío, parecería inconcebible en un lugar como Oaxaca, cuna de la resistencia, pero pasa. Pero bueno, aquí la pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros en nuestros jardines? ¿Cómo lo vamos a resolver? Me quedan dos cosas para terminar este pequeño análisis. Sujeto histórico, dije, sujeto histórico primero, conciencia histórica. ¿Sí? Y acabo de explicar la conciencia histórica. Lo segundo, puede que tú tengas conciencia histórica, puede que tú comprendas el despojo, puede que tú reconozcas el enemigo, pero tú piensas que no hay solución, que contra el enemigo no hay nada que hacer, que aquí no se puede ganar nunca. Que esto está jodido para siempre. Tú no eres sujeto histórico y a ti te derrotaron. Tú estás derrotado antes de la batalla. Aunque tengas el conocimiento real de lo que está pasando, aunque tengas la ubicación real del enemigo, aunque comprendas lo jodido que estamos, pero aún así tú crees que no hay opciones. Al sistema no hay quien le venza. No hay posibilidad. Estás derrotado. Por tanto digo, el segundo elemento del sujeto histórico, el segundo aspecto que yo consigo en un sujeto de la historia es la utopía. La escuela necesita rescatar la utopía. La utopía, como dice Galeano, sirve para avanzar. Pero no, la utopía no solo sirve para avanzar, la utopía también justifica nuestro propio autosacrificio. Sin utopía, el sacrificio que tendremos que hacer no tendrá sentido. Y tendremos que hacer sacrificios. No piensen que no. No crean que no. Ya dije. Andrés está diciendo que va a ser un gobierno austero. Eso no es problema para el imperialismo. Hasta lo felicitan. Felicidad. ¿Qué más le importa a Trump? Lo que cobren aquí los diputados. Es su problema. Andrés está diciendo que va a acabar con la corrupción. Eso no le preocupa al sistema. Hasta lo van a felicitar. Pero Andrés está diciendo que va a hacer la refinería. Yo le pregunto a ustedes, cuando esas refinerías empiecen a refinar nuestro petróleo, ¿qué intereses se van a afectar? ¿A qué país le vamos a dejar de vender petróleo para refinarlo? ¿Qué país del mundo nos compra petróleo barato y nos vende gasolina cara? ¿Y ustedes creen que se van a alegrar de la refinería?
Si empezamos a producir en el campo, a estimular la producción agrícola del campo, ¿cuáles son las manzanas que no van a poder entrar? Las gringas. ¿Y eso le va a gustar? ¿Te van a sonreír? Mexicanos, nos felicitamos por salir del pobre. ¡Hurra! Se van a parar la puerta de la historia, a abrirnos paso y a saludar mientras nos emancipamos. ¿No? ¿No creen ustedes que van a hacer algo contra nosotros? ¿Venezuela acaso invadió a Estados Unidos? ¿Alguna bomba venezolana ha asesinado a jóvenes norteamericanos? ¿Y por qué la guerra contra Venezuela? ¿Qué le hizo Nicolás Maduro al imperialismo? Yo les pregunto, honestamente, ¿cuándo los Estados Unidos se han preocupado por el buen vivir de nuestros pueblos en América? ¿Cuál es el país del mundo que tiene mayor esperanza? El país de América, perdón, que tiene más esperanza de vida. Cuba, menos mortalidad infantil. Cuba, menos mortalidad materna. Cuba, mayor nivel educativo. Cuba. ¿Y por qué no nos quieren si se supone que nos tienen que estar dando medallas y tanto les preocupa la democracia? Según la UNESCO, el único país del mundo que no tiene niños desnutridos en la calle pidiendo limosna, limpiando parabrisas, la humilde y pobre isla de Cuba, que tampoco tiene tantos recursos. ¿Y por qué los Estados Unidos nos bloquean en vez de darnos el premio Nobel de la Paz? Ah, porque los Estados Unidos no defienden la democracia, defienden sus intereses hegemónicos imperialistas. Ellos no tienen amigos, tienen intereses. Nosotros tenemos que darle al niño una utopía y al pueblo una utopía, porque si estos dinosaurios de la historia se les ocurriese someter al pueblo de México a grandes sacrificios para que abandonen el sueño de emanciparse, tenemos que estar listos para soportar los sacrificios y no abandonar ese camino. No hay de otra. Cuando se derrumbó el campo socialista en el año 1989, escuchen, el socialismo se cae, se vuelve capitalismo en el 89 y Cuba perdió de un golpe más del 80% de su comercio. Nos íbamos a la universidad caminando, no había transporte. No había carne, la poca carne que había la guardaba el Estado para los hospitales, para los jardines infantiles. En Cuba son 8 horas y los niñitos estaban en el jardín, tenían que comer. Apareció una enfermedad que se llamó vitaminosis, perdíamos la vista por falta de vitamina. Flacos nos pusimos. Hubo que empezar a cerrar empresas porque no había materias primas. Pero si cierras una empresa, ¿qué le dices a los trabajadores? ¿Muérete de hambre? El Estado empezó a pagarle el 60% del salario sin trabajar, porque no podía dejar a la gente sin salario. Se dispara la inflación, la gente tenía dinero, pero no había nada que comprar. Aplicaron la ley Torricelli, busquen lo que, la ley Helburton, para arreciar el bloqueo contra Cuba. El barco que tocara puerto cubano no podía tocar los Estados Unidos en 6 meses, para que la gente no quisiera ir a Cuba a llevarnos los productos. En medio de esa crisis terrible que vivimos, en un discurso el comandante nos dijo: aquí se puede cerrar cualquier cosa, menos las escuelas. Y nos dijo: sin revolución, sin educación, no hay revolución posible. Ah, hoy, cuando ustedes ven esas vacunas contra el cáncer, todas esas hermosas medicinas, cuando las vean en la noticia, piensen, la están produciendo los médicos, los científicos, que en el 94 estaban en los jardines infantiles. Y no le cerramos su jardín. Si nosotros cerramos la escuela, nos quedamos sin revolución. Si nosotros cerramos la escuela, nos quedamos sin futuro. Nos quedamos sin nada. Hoy estamos viviendo de la inteligencia de esas escuelas que no se cerraron. Ah, no podíamos llenar el estómago, pero llenábamos la cabeza, decía. Un pueblo que tiene el estómago vacío y la cabeza vacía es capaz de venderse por una torta. Pero un pueblo que tiene el estómago vacío y la cabeza llena de utopías resiste el hambre, pero no se rinde. Por eso la escuela tiene que construir una utopía de un mundo mejor para este México. Hay que darle al niño y al padre
el deseo de construir y de conquistar un país justo para todos y de hacer cualquier sacrificio para llegar a esa utopía. Porque si mañana me quitan la Coca y me voy a poner a gritar, si mañana me quitan la McDonald's y me voy a poner a llorar por una McDonald's, porque van a hacer todo para que nos acostemos con hambre y no sigamos en esta ruta de la victoria. No se vayan a confundir. No piensen que estamos peleando con conejitos del bosque, con caras amables. Estamos peleando contra un sistema que cuando hace falta, asesina, viola, mata y desaparece. Los que asesinan y desaparecen no somos nosotros, son ellos. No nos confundamos. Por eso digo, la escuela tiene que recuperar la utopía. Perdimos la utopía de la educación para quedarnos con un modelo educativo racionalista, supuestamente cientificista y absurdo. El niño aprende la matemática y no aprende la realidad. Aprende a leer y no comprende su realidad. Aprende valores sin utopías, sin deseos de emancipación. ¿Para qué me sirve a mí el valor de la disciplina o el valor de la laboriosidad en un niño que lleva 500 años produciendo para estos pinches huevones y rateros? Por eso pienso, el primer valor que tiene que defender la escuela nuestra es el valor de la organización, la conciencia histórica y la rebeldía. No hay dignidad sin rebeldía en un niño que está siendo esclavizado. No lo quiero laborioso, lo quiero rebelde, organizado y consciente. La cosa cambia. Ahí la cosa cambia. Entonces dije, instalar la utopía. Y el tercer elemento del sujeto histórico sería, para mí, la praxis pedagógica. La utopía no tiene que ser un sueño, tiene que ser una praxis. Si este jardín va a hacer algo por este mundo, que comience ahora. Buscar espacios de reforestación, hacer actividades comunitarias, no sé. Tenemos que pensar en una institución que transforme la realidad y que le enseñe al niño que esa utopía se conquista haciendo algo cada día. Todos nosotros. Sin eso no va a haber sujeto histórico en la colectividad. Un niño sentado en un salón, inmóvil, escuchando y sin hacer nada, está siendo alienado por el propio proceso educativo. La ciencia solo es una herramienta al servicio del pueblo si es un arma contra la dominación. No hace falta aprender ciencia sin conciencia. Necesitamos ciencia con conciencia. La ciencia como una herramienta para destruir el sistema. No la ciencia como una herramienta para alienar al niño y que no descubra todo lo que el sistema produce sobre él. Yo no estoy enojado, yo lo sé. Voy para la última parte, ya vamos a terminar. Ya van a descansar de mí. Vamos a la última parte. Les voy a leer yo a ustedes. ¿Les gusta que le lean? Yo les voy a leer. Los 14 principios que nos propone el modelo educativo de Ñuño y Peña. Y ustedes hagan un ejercicio con su libreta ahí. Vean qué dimensiones de lo humano se atienden en sus principios pedagógicos. Los principios pedagógicos tienen que estar en el planteamiento curricular, en el inicio del currículo. Una de las partes fundamentales de la currícula son los principios, los objetivos, el perfil de salida. Porque eso norma lo que se quiere, ¿no? Después definimos los contenidos, los métodos, las formas de evaluación. Pero al inicio del planteamiento del currículo, del diseño curricular, el elemento fundamental es eso, el modelo que va a establecer hacia dónde queremos llegar. Entonces los principios pedagógicos nos dicen hacia dónde queremos llegar. ¿Qué tipo de hombre queremos formar? Yo le voy a leer los principios y ustedes díganme a qué tipo de educación responden estos principios. Se pasaron 6 años para escribir estos 14 principios. Principio 1. Poner al estudiante y su aprendizaje en el centro del proceso. Y debajo dice, la educación habilita a los estudiantes para la vida en su sentido más amplio. Quiero que aprendan a criticar ese
Eslogan absurdo. Educación para la vida. O sea, si esta vida es una mierda, pues es educación para la mierda. Al niño no hay que educarlo para la vida, al niño hay que educarlo para que mejore esta porquería de mundo que le estamos heredando. Al niño no hay que educarlo para que se adapte a esta realidad, al niño hay que educarlo para que cambie esta realidad. Al niño no hay que educarlo para la vida de explotación, porque no nos aclaran la vida. Nos dicen para la vida, pero no nos aclaran que nos toca la vida de esclavo. Por eso es interesante discutir con este documento, porque aquí las intenciones filosóficas se ocultan detrás de palabras altisonantes desde el punto de vista pedagógico y técnico. Dice, el aprendizaje tiene como propósito ayudar a las personas a desarrollar su potencial cognitivo, intelectuales, etcétera. No te dice al principio poner al estudiante en el centro del proceso para proteger y desarrollar todas las dimensiones de lo humano. No, te dice poner al estudiante y su aprendizaje en el centro del proceso. Principio 2. Tener en cuenta los saberes previos del estudiante. No te dice tener en cuenta la cultura de partida del estudiante. No te dice considerar las raíces culturales y originarias del estudiante. Te dice tener en cuenta los saberes previos. Esos saberes previos que fueron formados, tal vez, por Bob Esponja, el Chavo del Ocho, Mickey Mouse, el Correcamino. Esas son las propuestas pseudoculturales que tenemos para los niños nuevos. Estos saberes previos no tienen que ver con el Anáhuac, ni con el Totelcayol, ni con el Quetzalcóatl o el Tlaloc. Esas cosas ya no están en los saberes previos. Eso ya desapareció de la cosmovisión comunal. Ya los dioses que tenemos son los dioses implementados por la conquista. Ni siquiera me doy cuenta que los saberes previos pueden ser saberes al servicio del sistema. Saberes alienados por el sistema. Principio 3. Ofrecer acompañamiento al aprendizaje. No dice ofrecer acompañamiento al desarrollo espiritual, no dice ofrecer acompañamiento al desarrollo corporal, ético, estético, espiritual, humano, comunal. No, dice ofrecer acompañamiento al aprendizaje. Van a ver las veces que aparece aquí la palabra aprendizaje. Cuarto principio. Conocer los intereses de los estudiantes. Y después explica, esta cercanía le permitirá planear mejor la enseñanza y buscar contextualizaciones que nos inviten a involucrarse más en su aprendizaje. Quinto principio, estimular la motivación intrínseca del alumno. Sexto principio, reconocer la naturaleza social del conocimiento. Séptimo principio, propiciar el aprendizaje situado. Vayan viendo todas las dimensiones de lo humano que se quedan fuera de sus principios pedagógicos. Octavo principio, entender la evaluación como un proceso relacionado con la planeación del aprendizaje. Vaya, yo hubiera puesto entender la evaluación como un proceso de dominación. Desevaluémonos, mejor comprendámonos. Yo preferiría que ustedes me comprendieran y no que me evaluaran. Principio 9. Si alguno de ustedes estaba preocupado porque no se atendía el aprendizaje, dice el principio 9, modelar el aprendizaje. Principio 10. Valorar el aprendizaje informal. Aprendizaje. Principio 11. Promover la interdisciplinariedad. Principio 12. Favorecer la cultura del aprendizaje. Principio 13. Dice, apreciar la diversidad. Digo, bueno, aquí se salvaron porque al menos, ¿no? Echaron un gol. No, pero escribieron. Oye, ¿cómo escribieron? Apreciar la diversidad como fuente de riqueza para el aprendizaje.
Ni siquiera pusieron a apreciar la diversidad como fuente de riqueza para entender la cultura, al hombre. No, no, al aprendizaje. Y el aprendizaje está determinado por los contenidos que ellos van a definir, no olviden eso. Y con los métodos que ellos van a definir. Y el principio 14, oigan, principio 14, usar la disciplina como apoyo al aprendizaje. Estos son los principios pedagógicos que nos proponen para la educación preescolar. Hablaron ahí de la dimensión corporal y el derecho del niño al juego y a la alegría en la escuela. Hablaron del principio para proteger la educación espiritual. Hablaron de educación estética. Ni mencionan la educación estética. No mencionan la educación ética. No mencionan la educación estética. Directamente. Estamos frente a un proyecto racionalista. Cuidado, perdón. Ni siquiera es racionalista. Lo voy a explicar. Ni siquiera atienden la dimensión cognitiva. Atienden el aprendizaje. Pero el aprendizaje no agota la dimensión cognitiva, porque tú puedes aprender conductistamente a golpe. A sangre la letra entra. La letra con sangre entra, gracias. Eso es un aprendizaje. Si estuvieran atendiendo la dimensión cognitiva, necesariamente tendrían que hacer referencia a dos procesos. El proceso del pensamiento y el proceso de la creatividad. Que son los dos procesos básicos del desarrollo cognitivo del ser humano. El pensamiento y la creatividad. No se refieren a eso. Se refieren al aprendizaje. Y quiero desmitificar el aprendizaje. El aprendizaje puede ser asumido desde diferentes paradigmas pedagógicos. Con esto cierro mi plan. Y hay que aprender a definirse. Voy a poner un ejemplo para que quede claro. Por ahí hay un dicho que dice: a un niño no le des un pez. Enséñalo a pescar. Pregunto, ¿es correcto o incorrecto? Correcto, dice la mayoría de ustedes. Incorrecto. Les voy a demostrar por qué. Enseñando a pescar es un disparate. Eso es lo que hace la escuela moderna. Enseñar al niño a hacer cosas. Primero, si le doy un pez para que se lo coma, estoy asumiendo el paradigma conductista. Le doy el conocimiento servido, se lo aprende y se lo evalúo. Paradigma conductista. Eso está muy mal. Segundo, si lo enseño a pescar, estoy parado en el paradigma cognitivista o constructivista, cualquiera de los dos. Pero si aprenden a pescar, se van a ir todos para el río a pescar y se van a acabar los peces. Porque ya el 85% de las especies de agua dulce se extinguieron. De modo que lo enseño a pescar, pero no le doy una ética para que ese hacer sea controlado. La pedagogía crítica, para que entiendan toda la lógica de esta ponencia, la pedagogía crítica ni le da un pez, ni lo enseña a pescar. La pedagogía crítica lo enseña a cultivar peces. O sea, alimentarme sin poner en riesgo al medio ambiente y a la sustentación de los que todavía no han nacido. La pedagogía crítica no es racional, es ética fundamentalmente y espiritual. Un pedagogo crítico no busca un saber al margen de la espiritualidad y la ética que sostiene ese saber. No se trata de niños que hagan las cosas bien, se trata de educar niños de bien. Porque luego les enseñamos mucha matemática y se van a la NASA a hacer bombas ahí. Para matar a los otros sitios que quedan. Necesitamos un niño que no pueda hacer el mal con lo que le estamos enseñando. Necesitamos un niño que tenga la educación tan espiritual y ética que use el aprendizaje para hacer el bien, el mayor bien común que pueda. Nuestra escuela tiene que abandonar el racionalismo frívolo de la bomba nuclear que se construyó con muchos saberes para moverse hacia un saber humano, espiritual, ético, que nos salve a todos
de la barbarie que nos tiene reservado el sistema. O nos unimos o nos hundimos. Les doy las gracias por invitarme, por atenderme y por soportarme. Un aplauso para ustedes.